Buenos días para todos. Les agradecemos por eh, conectarse con nosotros para esta sesión de Arquitectura para Todos. Vamos a iniciar, eh, como siempre, recordándoles eh, la inscripción a los eh, retos de máxima velocidad. Para las personas que ya están participando, recuerden que nos pueden escribir sobre todas las inquietudes que tengan a transformación digital. Para las personas que quieren conocer acerca de los retos y que apenas se van a inscribir. Les recordamos que la URL es www.maximavelocidad.go.com. Pueden entrar al link de zona privada y pues invitarlos a todos para que participen de esta estrategia de MinTIC para dinamizar en sus diferentes entidades la implementación de toda la política de gobierno digital. También si requieren apoyo o acompañamiento específico en alguna de las categorías o en alguno de los servicios de máxima velocidad nos pueden solicitar a través de www.uttransformaciondigital.com. Allí eligen cuál es la categoría en la que están interesados partic en participar o en el acompañamiento, el servicio disponible y nos dejan un mensaje para nosotros contactarlos con ustedes. También si aún no tienen tokens, nos pueden en los datos del solicitante indicar que requieren token para que su entidad eh, pueda participar de estos retos de máxima velocidad. Estamos con ustedes hoy, como todos los lunes, en, en el habilitador de arquitectura. Hoy nos vamos a concentrar en hablar de la arquitectura de solución, que va a ser muy útil para varias de las personas que están participando en retos de máxima velocidad y donde se conjugan varios de los conceptos que ya hemos trabajado en sesiones de arquitectura anteriores, como arquitectura empresarial, el análisis de brechas y demás. Entonces, para esta sesión, los temas que vamos a trabajar son primero... ¿Qué es una arquitectura de solución? Vamos a ver cuándo utilizamos una arquitectura de solución, qué entendemos por arquitectura de solución, por qué utilizarla, cuáles son como los beneficios. Allí vamos a tener una sesión o un espacio para hacer preguntas de los asistentes, si tienen dudas sobre lo que se explique en términos de arquitectura de solución o también si tienen dudas sobre nuestros retos de máxima velocidad. Después vamos a ver el caso de un ejemplo. De una alcaldía, un caso de estudio para ver cómo construir una arquitectura de solución. Entonces, desde la guía que nos propone MINTIC, vamos a ver esa secuencia de actividades que vamos a realizar con un caso hipotético hasta lograr tener esa arquitectura de solución. Después, vamos a hablar de los principios de la arquitectura. Estos principios usualmente están asociados a las arquitecturas de referencia y allí también vamos a detallar un poco a qué hace referencia eh, ese concepto. Vamos a ver cómo realizar un análisis de brechas entre la situación actual y la situación objetivo planteada en esa arquitectura de solución. Y finalmente vamos a compartir con ustedes unos recursos que pueden ser útiles cuando estén desarrollando sus arquitecturas de solución o si quieren ampliar un poco más la información que vamos a tratar en esta sesión. Y vamos a compartir unas conclusiones con ustedes. Y finalmente resolvemos nuevamente las preguntas que tengan. Eh, <coughs> de parte de todos ustedes los asistentes. Recuerden que nos pueden dejar sus preguntas en el chat, donde también les estamos invitando a hacer la inscripción de, o el registro de asistencia para compartir con ustedes este recurso de presentación. Ok, entonces hoy vamos a hablar de arquitectura de solución. Y en las sesiones anteriores hemos venido hablando de arquitectura empresarial y de otras arquitecturas. Entonces es muy común que uno eh, cuando escucha el término arquitectura de solución empiece a preguntarse, pero bueno, ¿qué es este, esta diversidad de arquitecturas, este universo de arquitecturas? ¿Cómo va encajando todo eso con lo que voy haciendo en mi entidad y cómo va encajando y se relaciona de forma estructurada? Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es que cuando hablemos de arquitectura, sin importar el apellido que le pongamos a esa arquitectura, sea empresarial, de negocio, de software, de información, vamos a entender siempre que arquitectura, como ya lo hemos explicado en otros talleres, siempre tiene que ver con la forma en que vemos y analizamos los diferentes componentes, la estructura que tienen esos componentes, las relaciones entre ellos y los principios que van gobernando cómo va a ir evolucionando esos diferentes componentes a lo largo del tiempo. Eso aplica para cualquier arquitectura con el apellido que nosotros le, le vayamos a colocar y ese apellido tiene que ver con el dominio en el que se está enfocando. Entonces, cuando hablamos de arquitectura empresarial, nos enfocamos en la empresa, nuestro enfoque tiene un, un gran marco estratégico, ese marco estratégico, por supuesto, eh, se aborda desde la misionalidad y la visión que tiene la entidad y allí se empiezan a desglosar diferentes dominios que son las arquitecturas específicas de, por ejemplo, negocio, donde entonces voy a ver cómo están los procesos, tengo en cuenta la misión, las capacidades de la entidad, la arquitectura de aplicaciones que tiene que ver con los sistemas de información, cuáles son esos estándares con los que... Desarrollamos o con los que adquirimos esos sistemas, cómo se van a estar esos sistemas comunicando o cómo van a estar interoperando, la arquitectura de información que tiene que ver con los componentes de calidad de datos, cómo se gobiernan los datos, los datos maestros, y por supuesto la arquitectura de tecnología e infraestructura que tiene que ver con todos los componentes que me facilitan la comunicación, las redes, que son los sistemas de base para que podamos ejecutar allí todas las aplicaciones y almacenar y hacer una buena gestión de los datos. Entonces, todas esas arquitecturas tienen eh, esta visión de estructura de componentes y se van especializando de acuerdo al dominio en el que estamos hablando. En arquitectura de solución, como ustedes lo están viendo en el slide, vemos que aparece como un poco transversal y es porque arquitectura de solución me va a proponer una solución para un problema específico y en esa solución que se está proponiendo se van a abordar eh, usualmente todos los dominios de arquitectura. Ya vamos a detenernos un poquito más adelante y, y explicar un poco mejor estos conceptos. <coughs> es importante entonces que tengamos en cuenta que eh, el enfoque estratégico y el enfoque tecnológico va a ir variando de acuerdo a la arquitectura en la que me estoy concentrando. Arquitectura empresarial tiene un enfoque, un gran enfoque estratégico, no se enfoca tanto en la tecnología porque su misión o su propósito específico no es al final detallar específicamente los componentes tecnológicos, como si lo van haciendo las arquitecturas que se van especializando como la arquitectura tecnológica o una arquitectura, por ejemplo, de software, donde en esa arquitectura yo sí voy describiendo detalladamente cuáles son los componentes y cuáles son las relaciones de esos componentes, por supuesto, alineado a lo que se definió en términos estratégicos en la arquitectura empresarial. Vemos en este slide que la arquitectura de solución aparece como un poco en la mitad y es porque la arquitectura de solución aparece cuando tenemos un problema específico o una necesidad que requiere ser resuelta y para la cual vamos a plantear un esquema que por supuesto va a utilizar artefactos de tecnología para dar solución a ese problema que hemos identificado desde el negocio, ¿sí? O desde las necesidades de la entidad. Entonces, por eso aparece como un poco en la mitad con un enfoque... <coughs> estratégico porque está alineado a negocio para resolver sus necesidades y con un enfoque tecnológico porque por supuesto se apoya en estándares, lineamientos y demás para ver cómo solucionarlo. Esa arquitectura de solución eh, va, la vamos a utilizar entonces cuando tengamos problemas específicos para resolver y es muy importante que siempre tengamos en cuenta que está alineada con las definiciones que se han ido dando en la arquitectura empresarial. Entonces, pues ya dijimos un poco cuando, cuando, nos, cuando utilizamos esa arquitectura de solución, vamos a ver un poco como una definición y es la arquitectura de solución ofrece una perspectiva diferente que los otros dominios no abordan. Cada uno de los dominios usualmente se encarga de... Ir resolviendo cómo están sus componentes y cómo se van interrelacionando entre ellos para lograr lo que se propone en el TUI y la arquitectura empresarial. En la arquitectura de solución, esencialmente buscamos resolver el problema para organizar argónima, armónicamente, o sea, todo de forma relacionada y que tenga sentido y que vaya en consistencia con lo que hemos ido definiendo los activos tecnológicos de la entidad y proveer una solución, por eso se llama arquitectura de solución, que respete esas definiciones de la arquitectura empresarial, las definiciones de la arquitectura de referencia que se hayan dado y todos los lineamientos técnicos sobre los que estemos trabajando, todo ello para resolver una necesidad de la entidad y siempre enfocándonos en agregar valor estratégico a la entidad vamos a ver qué parte de la secuencia de, de los pasos en la construcción de una arquitectura de solución es preguntarnos y tener muy claros cuál es el valor que le estoy aportando o que le voy a aportar a la entidad con esta solución que estoy proponiendo. sí entonces eh, es muy importante tener en cuenta que el enfoque de la arquitectura de solución tiene un alcance de una visión de solucionar el problema en el que me estoy enfocando. Mientras que, por ejemplo, la arquitectura empresarial, su visión es en términos de la entidad, de la misionalidad y de las capacidades que tiene esa entidad para ir logrando el y que se propuso. Otro concepto que, que a veces está como muy relacionado con la arquitectura de solución y con el que a veces de pronto tenemos confusiones es la arquitectura de software. La arquitectura de software... Si bien también es un enfoque eh, de componentes, sus relaciones y cómo gobernar esa evolución de los componentes de software, tiene un diseño mucho más detallado y su enfoque está en una aplicación y los componentes de esa aplicación. Entonces, puede ser que mi arquitectura empresarial, la arquitectura empresarial de mi entidad me defina un tubi específico al que, al que quiero llegar surge una necesidad de negocio para la cual decido que la mejor forma de abordarlas a través de una arquitectura de solución esa arquitectura de solución debe ser consistente con lo que se ha planteado en la arquitectura empresarial y si parte de esa arquitectura de solución está proponiendo el desarrollo por ejemplo de sistemas de información y de aplicaciones puede utilizar una arquitectura de software para hacer ese diseño detallado, y guiar la construcción de la solución eh, de la solución que plantee en la arquitectura de solución vamos a ver esto un poquito más, más claro en el ejemplo que vamos a trabajar de la alcaldía en la guía que eh, propone Mintic para la, abordar las arquitecturas de solución tecnológica, hay un modelo muy interesante que es el metamodelo conceptual arquitectónico en el que podemos visualizar cómo se van relacionando todos estos diferentes conceptos que estamos tratando. Entonces, eh, voy a explicar primero el del lado de la izquierda, que es el metamodelo, y después voy a explicar el lado de la derecha, que es ya un ejemplo para un sistema de información tributario de una entidad pública con estos mismos conceptos para que sea mucho más fácil de comprenderlo. Entonces, partimos de que un sistema o una solución es gobernado por las definiciones de arquitectura, lo que estábamos mencionando hace un momento de que deben ser consistentes esas definiciones del sistema o la solución respecto a lo que se está trabajando en la arquitectura. Ese sistema o esa solución tienen intereses que vienen de unos involucrados o unos interesados. ¿Quiénes son las personas que están interesadas en que yo pueda desarrollar esa solución? Pueden ser personas de la compañía, pueden ser los usuarios que al final se van a ver beneficiados de esa solución o de ese sistema que estoy planteando. Esos interesados tienen unas motivaciones o unos intereses, lo que los mueve para pensar en proponer o tener la necesidad de esa solución. ¿Qué intereses podemos tener? El interés de hacer algo más eficiente, el interés de poder tener mejor gobernabilidad o administrar mejor algún recurso, el interés de cumplir con alguna normativa, el interés de cumplir con la prestación de algún servicio y demás. Esos intereses o motivadores los vamos a escribir en un producto de arquitectura y esos productos de arquitectura van a estar eh, digamos que van a ser la eh, la unión o el conjunto de muchos puntos de vista de arquitectura cuáles puntos de vista más adelante vamos a ver que tenemos diferentes artefactos que podemos utilizar diferentes tipos de modelos que se convierten en los modelos arquitectónicos para representar esas vistas y esas vistas lo que buscan es poder comunicar esa descripción de la arquitectura, es decir, esa descripción de la solución que se está planteando para resolver todas esas necesidades que hemos identificado de los interesados. Ese es como el, el modelo en términos generales que nos une y que nos relaciona a todos estos conceptos. Vamos a ver un poquito eh, un ejemplo en el lado de la derecha, donde tenemos el ejemplo para un sistema o una solución de un sistema de información de registro tributario. Ese sistema de información de registro tributario está gobernado por las definiciones que se han dado en términos generales de arquitectura, es decir, esa entidad tiene una plataforma web, esa plataforma web... Eh, debe ser de alta disponibilidad y funciona con computación o con componentes de computación distribuida. Entonces sabemos que esa solución encaja en esa arquitectura de esa manera. También sabemos que los interesados en esa solución tiene que ver con los recaudadores de impuestos, el Ministerio de Presupuesto de Presidencia, los organismos de control que están interesados en tener un mejor registro y trazabilidad de todos esos aspectos tributarios, los ciudadanos que van a hacer uso de ese sistema para registro tributario y otras entidades que van a estar también haciendo uso de ese sistema. <coughs> los intereses de esas personas tienen que ver con qué me motiva a pensar en tener esa solución. Entonces, esos interesados quieren tener un mejor proceso de recaudo, tienen, quieren tener mecanismos de autenticación, también están interesados en que sea una plataforma o en tener disponibilidad de la plataforma, quieren poder obtener reportes en línea de los recaudos, quieren saber cuál es el, la gestión de las sanciones y poder hacer esa gestión de las sanciones a través de esa plataforma. ¿Cómo vamos a describir la arquitectura? la arquitectura que va a soportar esa solución, entonces lo vamos a hacer a través de unos puntos de vista de arquitectura y esos puntos de vista de arquitectura, por ejemplo, para procesos, entonces puede ser un diagrama de procesos versus la, las entidades de datos, que ya trabajamos un taller en, en una de las sesiones de arquitectura para todos sobre ese aspecto podemos utilizar diferentes modelos arquitectónicos, por ejemplo, podemos utilizar eh, diagramas de secuencia para lo que tiene que ver con la gestión de los datos, podemos utilizar diagramas de procesos para utilizar, eh, para representar los procesos en esta solución y esos eh, modelos pues pueden estar... Eh, haciendo uso de diferentes estándares o tipos de modelo que, que son usualmente conocidos. Por ejemplo, para los diagramas de procesos podemos utilizar BPMN. ¿sí? Entonces, al final, miro, analizo qué tipos de puntos de vista qué tipos de procesos necesito representar para que la solución que estoy planteando quede clara y todo ese conjunto de puntos de vista o de viscotas de arquitectura son las que me van a, eh, me van a completar la descripción de la arquitectura al final entonces supongamos que vamos a tener un documento de la arquitectura de aplicación junto con los artefactos asociados y los artefactos son lo que acabamos de explicar de los diferentes tipos de modelos. Entonces, es muy importante y lo que quisiera resaltar de este metamodelo conceptual es la forma en que vamos asociando esos conceptos que tienen que ver muy con la parte estratégica o muy con la parte de negocio con lo que ya tiene que ver muy con aspectos tecnológicos. Miren que aquí eh, vamos pasando de el sistema o la aplicación, entendiendo muy bien qué, quiénes están interesados en ella, qué lo motiva y describiendo a través de diferentes artefactos esas diferentes vistas o dominios que van a ser parte de la solución. Como lo veíamos en el primer diagrama, entonces tengo eh, diagramas que me representan los datos, tengo diagramas que representan los procesos, tengo diagramas que representan aspectos de la infraestructura o de red. Porque la arquitectura de solución, como lo dijimos ahorita, es transversal a esos dominios, por supuesto, dependiendo del problema en el, que, en el que nos estamos concentrando para resolver. Ok, entonces, ¿para qué una arquitectura de solución? ¿Por qué no simplemente pensar en identifico el problema y pues. Vamos, si sabemos que ese problema se soluciona con una aplicación, vamos directo a hacer la arquitectura de software de esa aplicación, que es como se hacía un poquito antes de que surgiera este concepto de arquitectura de solución. Hay un factor importante y es, eh, según en esta encuesta que les, de la, que les estamos presentando en el slide, solo el 29% de los proyectos de software en las grandes empresas produjeron resultados aceptables que se acercaron al tiempo y al presupuesto acordado. O sea, quiere decir que el 70% en promedio y según esta encuesta de los proyectos de software no fueron exitosos. Eso ya nos dice que hay muchos problemas y que son problemas comunes sobre la práctica que, que desarrollamos para llevar a cabo ese tipo de proyectos. El 48% de los proyectos superó significativamente el presupuesto y el cronograma, lo que es un gran problema en cualquier entidad y especialmente en nuestras entidades públicas, por ejemplo, en la forma que tenemos que gestionar el presupuesto y también por los tiempos que tenemos para hacer ejecución presupuestal. <coughs> y el 23% no entregó ningún resultado. Fallaron o fueron cancelados. O sea, el 23% de esos proyectos de software tuvieron una inversión importante en recursos y al final no le entregaron nada a la entidad. Estos problemas eh, tienen que ver, o más bien, estos resultados de esos fracasos en los proyectos de software tienen mucho que ver con la forma en que se están abordando los diferentes proyectos y tienen mucho que ver con el entendimiento que se tiene del problema que es parte de lo que la arquitectura de solución nos ayuda a clarificar y también la forma en que se involucran a los diferentes interesados de la entidad en la solución de ese problema. Entonces, parte de la motivación de utilizar una arquitectura de solución es que esa arquitectura de solución por la estructura y por la forma metódica y por esa visión de componentes de arquitectura sobre la cual trabaja, nos ayuda a reducir el riesgo de estar dentro de ese 70% de proyectos de software, por ejemplo, que no son exitosos. Nos ayuda por esa, esa misma forma en que percibe y que se asegura de que el problema esté totalmente eh, claro antes de empezar a hacer una implementación. Entonces, eh, vamos a ver algunos de esos beneficios que nos ayudan a reducir ese riesgo de que nuestros proyectos de software no sean exitosos. La arquitectura de solución eh, traduce las necesidades de la entidad a una solución técnica. Ya vimos un poquito en el diagrama y lo vamos a ver muy claro en el caso de estudio de la alcaldía, cómo eh, vamos traduciendo y vamos entendiendo desde ese lenguaje de los diferentes actores de la entidad, cómo podemos ir llevando eso a la propuesta de una solución técnica. Me permite ir alineando todas esas capacidades desde negocio, datos y tecnología, porque ya vimos que es transversal a los dominios que se trabajan en arquitectura. Establece una base para un cambio tecnológico empresarial flexible y coordinado, porque se asegura de que lo que se está proponiendo esté en el marco de la arquitectura empresarial y de que encaje bien con los demás componentes que hemos de tecnología que hemos definido en nuestras entidades o que tenemos en nuestras entidades aunque no estén sumamente definidos y formalizados como esperaríamos que estuvieran define la entrega de una solución inicial y traza un curso para la evolución funcional entonces se enfoca en analizar en analizar y tener muy claro cuál es el problema y va eh, planteando o más bien plantea la forma de solucionarlo y cuando la solución es, sabemos que es grande en términos de lo que se tiene que aprovisionar o adquirir e implementar en términos de tecnología, se van haciendo unas transiciones para llegar a esa solución. También es importante y muy importante para nuestras entidades públicas que se comparte y documenta la visión técnica de la solución. Nos pasa que muchas personas... Eh, que nos apoyan en los aspectos de tecnología. Muchos de los que están incluso en esta charla participan en las entidades como contratistas. Entonces se demoran un tiempo en entender la problemática, en interactuar con los diferentes actores. Tienen muy claro en su cabeza cómo ir dando solución a un problema o a los diferentes problemas que se han planteado en la entidad, pero por el diferentes motivos eh, ya no hacen parte de la entidad y todo ese entendimiento se pierde, ¿sí? toda esa visión que se tenía de hacia dónde nos queremos mover se pierde, llegan otras personas y pues sin tener un contexto de por qué se tomaron X o Y decisiones puede ser que no sigan en esa misma vía. Entonces está compartir y documentar la visión técnica de la solución es muy relevante en ese aspecto. También proporciona una herramienta para integrar las actividades de ingeniería de sistemas porque vemos que allí vamos trabajando todos los dominios de la arquitectura. Ok, ¿cómo vamos a elaborar una arquitectura de soluciones? Hay tres actores que se sugieren, no en todos eh, los ejercicios de arquitectura eh, de solución están eh, presentes esos actores, eh, pero entonces vamos a hablar como específicamente de cada uno que debería hacer? Y como también en algunas entidades buscamos otros aliados que si bien no tienen ese rol específico porque la entidad tal vez no es tan grande, entonces no es frecuente que estén haciendo arquitecturas de solución o planteando arquitecturas de solución, pues no tienen un rol que se enfoque en esa actividad, pero sí vamos entendiendo un poco cuáles son esas diferentes actividades o responsabilidades que tienen para buscar aliados que nos puedan ir soportando en esos en esos en esas actividades. Entonces el líder estratégico de TI eh, se va a encargar de entender o de resolver o de lanzar la solicitud de una arquitectura de solución. Ese líder estratégico de TI usualmente es la persona de tecnología que asiste a los comités directivos, eh, que hace parte o que está en contacto con la dirección o con los jefes de las otras entidades y él en su participación y en su visión de estratega de TI, cuando escucha o cuando se entera y sabe de una necesidad de negocio, pues analiza si esa necesidad es pertinente abordarla a través de una arquitectura de solución y él es quien lanza esa solicitud de, bueno, necesitamos crear una arquitectura de solución para solucionar este problema que se nos está presentando en la entidad y que lo hablamos en el comité directivo o que lo planteó uno de los directivos de la, de la entidad. Ese líder estratégico de TI también va a ser la persona encargada de saber cómo están las arquitecturas de referencia para las entidades que tengamos arquitecturas de referencia súper bien estructuradas y súper bien documentadas, o de saber cuáles son esos principios de, de tecnología que deberían estar en la arquitectura de referencia, pero que si no están esos principios de arquitectura, pues entonces también podemos saber e irlos trabajando en la medida en que vamos desarrollando nuestras diferentes arquitecturas de referencia y de solución. Ese líder estratégico también va a estar eh, entendiendo quiénes son los interesados en la solución y eso va a ser un insumo para el arquitecto de solución, quien se va a encargar de tener eh, mucho contacto con esos diferentes interesados de, en compañía y con el apoyo del líder estratégico de TI, entender muy bien cuáles son esas motivadores de negocio, esos intereses, esos problemas que vamos a solucionar en proponer una solución que en realidad aporte valor estratégico a la entidad y en dar y guiar todo el ejercicio de eh, evaluación de las alternativas de solución. También podemos eh, en algunos proyectos, dependiendo de, del el nivel de especialidad que se requiera, tener un arquitecto especializado en el producto tecnológico. Este no es obligatorio, es... Sugerido, y como les digo, depende del de proyecto del que estamos hablando. Por ejemplo, tenemos un proyecto donde parte de lo que se está trabajando tiene que ver con calidad de datos. Eso puede ser un dominio muy especializado que requiera que hagamos una consulta o que tengamos el apoyo de un arquitecto especializado en ese tipo de actividades, porque vamos a tener que hablar de migración de datos. De almacenamiento de datos, de alternativas y de herramientas para calidad de datos, para extracción de datos. Entonces, si, si vemos que parte de lo que estamos trabajando requiere un nivel muy especializado en un dominio, pues nos podemos apoyar de ese arquitecto especializado en el producto tecnológico. Y además de estas personas, por supuesto, los demás actores claves van a ser esos interesados en la solución, ¿sí? que lo vamos a ver también un poco en el ejemplo de la alcaldía, donde vamos a ver que involucramos al alcalde, a diferentes actores dentro de la entidad que están relacionados directamente con esa motivación o con esas necesidades para resolver el problema. Ok, entonces, ¿cómo vamos a elaborar nuestra arquitectura de solución? Esa arquitectura de solución, entonces vamos a decir que hay cinco pasos eh, o cinco actividades grandes que vamos a desarrollar para lograr tener esa arquitectura de solución. La primera es: vamos a especificar el problema a resolver. Aquí nos vamos a concentrar en ver quiénes son los interesados, sus motivaciones de negocio o de entidad, sus intereses y en redefinir el problema hasta que estamos súper seguros que el problema está claro y además que todos compartimos la misma visión del problema. Ese es eh, uno de los eh, puntos más importantes en esta definición de la arquitectura de solución. Lo segundo que vamos a hacer es proponer alternativas de solución. Allí vamos a utilizar técnicas como lluvias de ideas, vamos a hacer diferentes sesiones donde eh, exploramos y donde tenemos en cuenta todas esas alternativas que se propongan, pero después vamos a reducir esas alternativas de solución para analizar algunas específicas. Ese es el tercer punto. Analizamos esas alternativas de solución con unos criterios que vamos a definir en la entidad. Nosotros les vamos a contar unos criterios comunes que se utilizan. No los vamos a utilizar todos y ya vamos a ver por qué. Después de utilizar esos criterios y saber cuál es la alternativa de solución, proponemos la arquitectura de solución tecnológica y allí vamos a hacer o podemos hacer uso de diferentes artefactos puntos de vista de acuerdo a lo que necesitemos comunicar y finalmente comunicamos esa arquitectura de solución para que todos compartamos el problema, cómo lo vamos a solucionar, cuál es el margen de tiempo, el presupuesto y pues que se habilite lo que se requiera para su implementación. <coughs> Voy a, a vamos a dar un espacio o el primer espacio que les contábamos en nuestra en nuestra agenda para las inquietudes y si hay inquietudes de esta primera parte que hemos explicado o de máxima velocidad. Entonces, unos cinco minutos para resolver esas inquietudes. Igual recuerden que también en el chat que nos están escribiendo. Eh, tenemos el grupo de arquitectura que también está dando respuesta interna por el chat para cada una de las inquietudes que ustedes tienen. Entonces, no sé si alguna de las eh, personas me puede contar si hay preguntas de esta parte que hemos resuelto o si podemos continuar con la explicación. Eh, Mónica, todavía no hemos recibido preguntas por medio del chat. Entonces, si gustas, de pronto esperamos un minuto para que redactan sus preguntas o si no, continuamos. Listo, perfecto. Entonces aprovechemos eh, para avanzar un poco en la presentación para que nos concentremos también en el ejemplo y seguramente a través del ejemplo nos van a ir surgiendo como parte de las inquietudes que podamos tener de este tema de arquitectura de solución. Entonces vamos a ver el caso ejemplo de una alcaldía. Voy a describir el caso como usualmente eh, nos describen o nos invitan a nosotros a participar a algún tipo de proyecto. ¿sí? Vamos a tener la camiseta en este caso de Juan. Perdón, vamos a tener en este caso eh, la camiseta de Juan, que es el jefe de la oficina de sistemas. Entonces, la alcaldía del municipio mi tierrita. Puede ser eh, el municipio que ustedes quieran, es un municipio pequeño, no estamos hablando de una, de una alcaldía de, de la alcaldía de Bogotá o de Medellín, es de una alcaldía de un municipio pequeño. En el cumplimiento de sus funciones, debe administrar diferentes beneficios para sus ciudadanos, como por ejemplo, subsidios para la población vulnerable, bonos alimenticios y subsidios para incentivar la agricultura, entre otros. El alcalde conoce experiencias de otras entidades como la alcaldía de Bogotá y la alcaldía de Medellín que han utilizado herramientas tecnológicas para tener una mejor gestión de subsidios y beneficios. Por lo que le ha pedido a Juan, el jefe de la oficina de sistemas, que lidere este proyecto. Entonces, cualquiera de nosotros puede ser Juan, al que en este caso el alcalde de este municipio de la alcaldía, mi tierrita. Ese alcalde tiene en su cabeza que Juan es la mejor o la, la persona más apropiada para liderar este proyecto, porque el proyecto, según lo que le ha visto en otras entidades, lo han resuelto con tecnología y les ha ido bien. Entonces, por eso le encarga a Juan este proyecto. Juan, entonces sabe que tiene como retos para poder asumir esto eh, de una forma apropiada y correcta, primero identificar y entender el problema específico dentro de la entidad, si bien puede utilizar como referencia la alcaldía de Bogotá o la experiencia de la alcaldía de Bogotá y la alcaldía de Medellín, sabe que eh, él tiene que entender ese problema dentro de su entidad, sabe que también tiene que seleccionar una alternativa para la solución del problema y que debe definir la arquitectura de solución para esa alternativa seleccionada. Como es una alcaldía pequeña, Juan no, disto, no dispone de todos los roles propuestos para, para desarrollar la arquitectura de solución. Sabe que lo va a tener que hacer él con sus colaboradores, pero ha buscado unos aliados que lo pueden apoyar en el proyecto porque esos aliados conocen cómo es el funcionamiento en términos de la entidad para este tipo de problemas, es decir, para la gestión de los subsidios. Y esos aliados para él van a ser la secretaria de Desarrollo Social, el secretario de Planeación y el secretario o la secretaria de Salud Pública. Esos son sus aliados y son las personas con las que él va a empezar a tener diferentes reuniones. Entonces, dijimos que habían cinco pasos para construir la arquitectura de solución. La primera es identificar el problema. Pensaríamos que con lo que el alcalde le dijo a Juan ya está claro el problema, pero vamos a ver un poquito en este caso cómo se va desarrollando. Entonces, en ese especificar el problema, parte de lo que nos proponen es redefina el problema. Por ahora, Juan dice, se quiere una solución para administrar, es decir, para entregar diferentes tipos de subsidios para la población vulnerable y agricultores. Ese es el entendimiento que Juan tiene de lo que se le acaba de encomendar pero él empieza a tener diferentes reuniones con personas que tienen mejor entendimiento de ese problema para redefinir el problema y asegurarse de que lo entendió perfectamente. En una de las reuniones con el alcalde, el alcalde le cuenta, parte de lo que quiero es que mi administración sea transparente en la gestión de los subsidios y los beneficios. No quiero comentarios de la ciudadanía que han estado en administraciones anteriores como las ayudas no llegan a quien verdaderamente las necesita o quién sabe cómo se estarán distribuyendo X o Y beneficios, en este caso los bonos alimenticios. Juan, después de tener esa reunión con el alcalde y hablar sobre ese problema, identifica, por supuesto, al a, a alcalde como interesado, pero identifica otro interés o identifica motivaciones adicionales que no tenía en cuenta al principio. Entonces Juan sabe que ya el al alcance del problema, además de lo que tenía en su cabeza, es que debe también reportar a la ciudadanía sobre los resultados de la administración de los subsidios. Aquí Juan empieza a redefinir un poco el problema. Juan se reúne también con la secretaria de Desarrollo Social. La secretaria de Desarrollo Social... En, su, en sus diferentes conversaciones, en su conversación o en su entrevista con Juan, le cuenta, Juan, uno de los problemas que tenemos es que no tenemos cómo cruzar los beneficios que hemos otorgado. Usualmente, cada líder por tema de los subsidios lleva un registro en Excel. Es decir, la persona que se encarga de liderar en los subsidios de los bonos alimenticios lleva su Excel, ahí registra todo. La persona que se encarga de liderar los subsidios a población vulnerable también tiene un Excel con una estructura totalmente diferente donde ahí va haciendo su registro y su control. Entonces al final no hay una forma de, de cruzarlo todo. El problema, según lo que le cuenta la Secretaría de Desarrollo Juan, es que a veces la distribución de esos beneficios a la ciudadanía no es equitativa. Por eso es común escuchar por parte de los ciudadanos, a mí no me llegó ningún beneficio y a mi vecina le otorgaron varios. La secretaria de Desarrollo Social sabe que es un problema que tienen por la forma en que están manejando sus diferentes procesos y porque las fuentes de datos que tienen no son fáciles para hacer cruces. Entonces, si una persona se postula para varios beneficios y aplican todos, puede ser que se lleve varios de esos beneficios, pero puede ser que otra que también hubiese aplicado, pero no quedó priorizada, no se le dieron esos beneficios, lo cual no está bien, eh, no es lo que quisieran hacer, pero por la forma en que manejan eh, todo el procedimiento actualmente, entonces es lo que sucede, es uno de los problemas que tienen. Entonces, Juan, en esa redefinición del problema, sabe que además de lo que había entendido, también tiene que... Caracterizar esa solución va a tener que caracterizar a los beneficiarios, beneficiarios, o sea, poder identificar quiénes han sido los beneficiarios de esos diferentes subsidios y beneficios y consolidarlos eh, en, de alguna forma para saber cuáles han sido los beneficios otorgados y poder prevenir un poco esto que la Secretaria de Desarrollo Social le acaba de contar. Para estas eh, entrevistas, o bueno, en este caso que, que lo estamos haciendo un poco como contando la historia, pero para estas entrevistas que se desarrollan con los diferentes interesados, podemos encontrar varias herramientas. Al final en la parte de recursos les vamos a recomendar algunas. Usualmente esas herramientas vienen en forma de un cuestionario, pero el cuestionario es más una guía para saber qué preguntas deben en este caso, por ejemplo, estar haciéndole Juan al alcalde, a la secretaria de desarrollo. Es común que a veces en las entidades tomemos esos cuestionarios, los enviemos por correo electrónico y esperemos que el usuario los diligencie. Si bien eso nos permite capturar información en la experiencia y las recomendaciones, hacerlo a través de la conversación con las personas, porque eso permite tener un mejor entendimiento, ir aclarando en la conversación, los conceptos o los términos, si son muy específicos, por ejemplo, de negocio, que se puedan tener y permite ir conversando y entendiendo desde el interesado, en este caso la secretaria de Desarrollo Social o el alcalde, cuáles son esas motivaciones y esos intereses y dónde están viendo ellos también el problema. Miren que solamente hemos entrevistado, bueno, Juan ha entrevistado a dos interesados. Y esos dos interesados ya le han suministrado mucha información adicional para redefinir el problema, que se va ampliando cada vez más y vemos que no es solamente la entrega de los subsidios y entendemos también un poco más qué les interesa a esos interesados, cuáles son como esas motivaciones. Juan entonces también en todo ese proceso que está haciendo se reúne con la secretaria de salud pública y en la conversación la secretaria le cuenta que hacer las validaciones de los prerequisitos para que los ciudadanos accedan a los beneficios es bastante dispendioso, ¿sí? Y puede hacer que algunas personas se desmotiven y no participen de eh, los subsidios porque por el tiempo, por los trámites que tienen que hacer, no alcanzan a entregar la documentación completa como anexos de esos certificados o que internamente. La alcaldía tenga muchos, muchos procesos o a veces se tarden mucho en procesar la información porque le llegan todas las solicitudes y toda esa información para validar y verificar eh, el, mismo, el mismo día. Entonces, para ellos es difícil procesarla. ¿Qué requisitos? Por ejemplo, requisitos que la persona que está solicitando el beneficio pertenezca o no al CISBEN, que si estamos priorizando, por, eh, por ejemplo, en este municipio, si es una persona que ha sido víctima, entonces si puede tener algún certificado que lo acredite como víctima de la unidad para la reparación de víctimas, entre otros diferentes beneficios, eh, entre otras diferentes validaciones que deben hacer la Secretaría de Salud Pública, eh, también la Secretaría de Desarrollo Social y que esos esas validaciones van a depender del tipo de subsidio de beneficio que se esté tramitando. Eh, le cuenta a la secretaría de salud pública que lo que ha visto en los diferentes procesos es que esto es muy común para que para los estudiantes y que muchas veces esos estudiantes han perdido la opción de acceder a becas porque no alcanzan a cumplir o a, a, a tener toda esa información disponible toda esa información de los requisitos disponible en los tiempos en los que se ha acordado entonces juan después de conversar con la Secretaria de Salud Pública, se da cuenta que además de los beneficios que ya había identificado como subsidio para la población vulnerable, para los agricultores también debe incluir como subsidios eh, o como beneficios a la ciudadanía becas para estudiantes y que para esa que esa solución sea relevante, también es importante generar mecanismos de validación de cumplimiento de requisitos con las entidades que aplique. Puede ser que haya unas entidades con las que se puedan hacer esos, eh, esa verificación de cumplimiento de requisitos de alguna forma un poco más automática que de la manera en que lo están haciendo actualmente, que es pues básicamente pidiéndole al ciudadano que sea él quien traiga todas las certificaciones y después internamente en la entidad hacer una validación adicional de que esas certificaciones sí sean, eh, sí sean correctas. Finalmente, Juan se reúne con el secretario de planeación y en la conversación el secretario de planeación le plantea. Parte de lo que tenemos que hacer con los subsidios o con esa gestión de beneficios a la ciudadanía es reportarlos periódicamente sobre eh, cómo estamos haciendo toda esa gestión a diferentes entidades que pueden ser del orden nacional o territorial, dependiendo qué entidad esté dando eh, o esté gestionando esos subsidios y los esté entregando o pidiendo al municipio que haga esa administración de los subsidios. Y también debemos estar dispuestos a entregar reportes a organismos de control que pueden venir a solicitar información al respecto. Entonces, Juan sabe que además de comunicarle y reportarle a la ciudadanía los resultados de la administración de los subsidios, también lo debe hacer para eh, las entidades de orden nacional y territorial y eso lo va a hacer generando diferentes consultas y reportes que pueden ir variando en formatos y en la información que contengan de acuerdo a la entidad que lo solicite. Hasta aquí, Juan entonces se ha reunido con los interesados o los, los principales interesados de esta solución. Juan tiene un mejor entendimiento de lo que debe hacer esta solución específica. Entonces ya si, si leemos un poco la descripción de el problema que está, se está especificando en este momento eh, y lo confrontamos con el problema que Juan entendió al principio de hacer todas estas diferentes validaciones o todas estas diferentes reuniones y encuestas y entrevistas con los eh, interesados, vemos que el alcance del problema es un poco más grande de lo que Juan había entendido, pero también que tenemos información mucho más precisa de cuál es el problema que queremos resolver. Eso es parte de lo que buscamos con esas entrevistas con las diferentes personas y con los diferentes interesados. ¿Qué otras cosas podría haber hecho Juan que no lo trajimos al caso de ejemplo, que, pero que podrían ser útiles para este problema específico? Puede ser que Juan haya querido reunirse con una o dos personas de las que han accedido a, benefic a estos beneficios o subsidios y escuchar de parte de ellos como ciudadanos cuáles son los problemas que han tenido. Eso le, te, le permitiría también ampliar esa visión del de problema y tener una mejor descripción de qué es lo que se quiere tener en esta solución. También Juan pudo haber buscado en eh, las peticiones o pedirle a la persona que gestiona las peticiones, quejas y reclamos que le eh, contara un poco o que le compartiera algún reporte de qué peticiones, quejas o reclamos ha tenido. Eh, las han tenido las administraciones pasadas sobre la gestión de los subsidios. Eso le permitiría ver qué otras cosas adicionales, además de lo que le están contando estas personas con las que se entrevistó, son importantes solucionar. ¿Qué otra cosa pudo haber hecho Juan? Juan también pudo ver los reportes de, por ejemplo, control interno o de auditorías o de entes o organismos de control que hayan solicitado información previamente a la entidad para entender un poco si allí también hay problemas que puedan ampliar eh, la información de lo que Juan quiere resolver. Estos ejemplos los traemos para que eh, tengamos como claro que siempre en esa redefinir el problema vamos a querer recopilar información que nos permita entender qué es lo que queremos resolver y esa información puede ir de diferentes fuentes. En este caso... O en el caso del ejemplo lo hacemos a través de entrevistas, pero también puede venir de diferentes reportes o información que ya tengamos previamente en la entidad. Entonces, en ese especificar el problema Juan tiene muy claro o Juan debe tener muy claro quiénes son los principales interesados en la solución, sabe que el alcalde con su con su pues con toda la alcaldía y las personas que han participado con él, sabe que la ciudadanía porque a ellos les va a reportar cómo se han gestionado esos subsidios para que eh, eh, promover esa transparencia en la alcaldía de este municipio sabe que puede caracterizar esa ciudadanía en términos de quiénes son candidatos para los subsidios y para los beneficios y ellos pueden ser población vulnerable, los estudiantes por las becas y los agricultores y también que otro de los, los interesados en esta solución van a ser los entes nacionales y territoriales a quienes debemos entregar reportes. Entonces, ya tenemos claro, o Juan ya tiene claro, el problema a resolver, quiénes son esos interesados. La pregunta entonces que Juan ahorita debe resolver es, bueno, ¿cuál es el valor agregado? ¿Qué es lo extra? qué es lo chévere, qué es lo que esta solución va a aportar a la entidad. Y Juan ha identificado, después de todas las encuestas que ha hecho y de todo este análisis de, para especificar el problema, que lo que se quiere aportar o el valor agregado es ofrecer herramientas tecnológicas a la alcaldía para facilitar la administración de los subsidios y los beneficios. ¿Qué quiere decir eso? Para hacer una entrega más objetiva, para caracterizar a los candidatos y a los beneficiarios de esos subsidios y beneficios y hacer una consolidación de esos beneficios otorgados. También se va a ofrecer un valor agregado a los candidatos de los subsidios y de los beneficios porque se van a hacer... Eh, procesos de validación de cumplimiento de requisitos de manera más eficiente. Les vamos a quitar un trabajo cansón, un trabajo dispendioso a esos candidatos a los beneficios, porque nosotros vamos a encargar de esa validación de cumplimiento de requisitos. Vamos a generar mecanismos de transparencia, comunicándole a la ciudadanía sobre los resultados de la administración de los subsidios y beneficios, y vamos a generar nuevos mecanismos para generar reportes a los entes nacionales territoriales y organismos de control sobre la administración de los subsidios y beneficios. Entonces, cuando tenemos claro cuál es ese valor agregado, estas justificaciones o estos motivos son los que eh, habilitan conseguir, por ejemplo, eh, el aval presupuestal, eh, son los que habilitan que nosotros desde tecnología podamos ir proponiendo, desarrollando y consiguiendo los recursos para los diferentes proyectos y adquisiciones que se van a tener que realizar, porque podemos en términos de la entidad decirle qué le vamos a aportar con esa solución que se va a proponer. Aquí todavía no estamos diciendo si va a ser en nube, si es un sistema de información, todavía no estoy especificando la tecnología, ya lo voy a hacer más adelante, pero desde el principio... Desde esta especificación del problema, tenemos muy claro a qué le vamos a aportar y no estamos haciendo adquisiciones o compras o implementaciones sin eh, que eso le vaya a aportar a la entidad o a los diferentes interesados. Entonces, este aspecto es muy importante porque es lo que nos permite tener una conversación más cercana con el negocio, es lo que nos permite en términos de... Eh, de contarle al alcalde, de contarle a los diferentes secretarios, de contarle a planeación, a jurídica, financiera, cuando nosotros queremos o justificamos una inversión, por qué lo vamos a hacer y qué es lo que la entidad puede esperar que se le entregue después de todo esto. ¿sí? Después de tener entonces o de que Juan tiene muy claro cuál es el valor agregado que se le va a entregar, otro aspecto importante a tener en cuenta en esa especificación del problema es cuánto tiempo le va a tomar al usuario familiarizarse con la solución. Todavía no hemos hablado de la solución, pero esto nos ayuda a ir caracterizando cuál es ese tipo de usuarios que tenemos. No es lo mismo pensar en una solución para esta problema en el que están intervienen personas internas de la alcaldía pero también muchos externos a pensar en si estoy hablando de una solución donde voy a gestionar por ejemplo subsidios de bonos alimenticios eh, para los estudiantes de la universidad nacional seguramente sus estudiantes de la universidad nacional eh, como están dentro de mi población de la entidad, puedo generar unas campañas para capacitarlos fácilmente o en los procesos de inducción los capacito fácilmente para que ellos sepan cómo acceder a esas herramientas y tengo mejor o mayor control de ellos. Además, suponiendo que son estudiantes universitarios, eh, también puedo saber que su nivel de apropiación de tecnología es mayor. A seguramente el nivel de apropiación tecnológica que van a tener varias de las personas que van a querer acceder a estos beneficios. Entonces, siempre tenemos que pensar, y por eso parte de lo que Juan se propuso al principio fue entender el problema en el contexto de mi entidad. ¿sí? En el caso de Juan, vamos a suponer que Juan eh, dice, voy a tener dos tipos de interesados y esos... Tipos de interesados los voy a abordar de forma diferente. Unos interesados normales que van a tener una adopción inmediata o rápida, porque estoy pensando en que la solución sea eh, pues además de que sea de fácil uso y de mal y demás, esos interesados normales son personas que van a acceder pronto a los canales que vamos a habilitar para, para que puedan de tener o disponer de los datos y de los procedimientos que va a facilitar esta solución y con ellos el esfuerzo va a ser en difundir esos canales entonces si el canal es son redes sociales o si es el portal web pues vamos a hacer una campaña fuerte para difundir con ellos esos canales pero también puedo tener interesados que no disponen de los recursos para acceder a esos canales entonces no tienen internet no tienen eh, un computador para acceder a la, a la página web o son personas con tecnofobia. Entonces, de pronto es el agricultor que sí tiene su teléfono y en su teléfono tiene internet, pero eh, a él le interesa, en su teléfono celular, contestar llamadas y manejar WhatsApp para comunicarse con sus familiares y cercanos, y no le interesa o no, no va a aprender a descargar una aplicación y a registrarse allí. Entonces, con ese tipo de usuarios, lo que vamos a hacer es que vamos a atenderlos con asistencia, ¿sí? los vamos a asistir para poderles, eh, poderlos direccionar a esa solución. Esos son como los dos tipos entonces de usuarios que en este caso Juan ha identificado. Vamos o dijimos en, en la parte donde explicamos el metamodelo que los interesados tienen unas motivaciones, esas motivaciones ya las hemos visto un poco en, en la historia que contamos con las encuestas que hizo Juan. Pero eh, esas motivaciones, parte de lo que queremos hacer es que queden documentadas, entonces tenemos una ficha de caracterización de motivadores de negocio. Esa ficha de caracterización lo que nos proponga es, tenga un nombre para el motivador, que es lo que motiva esa esa, esa nueva, esa consecución, esa construcción de la solución. Defina si ese motivador es de tipo misional, financiero técnico, eh, legal o normativo, es un motivador para eh, incrementar el impacto social o el valor público. Describa ese motivador y tenga una medida del impacto de ese motivador, que esa medida del impacto va a estar en términos de unos rangos, ninguno, bajo, medio o alto, y vamos a tener entonces en esos rangos un valor mínimo y un valor máximo para cada uno de esos rangos. Eh, para cada una de esas medidas del impacto en esta ficha de motivador de negocio. Vamos a ver en este ejemplo cómo sería esa ficha de motivador de negocio para la solución o el problema que estamos analizando. Tenemos entonces que... El identificador del motivador es cualquier identificador para que ustedes, eh, según como la nomenclatura y documentación que manejen en sus entidades, aquí en nuestro ejemplo se va a llamar M001. El nombre del motivador es incrementar la automatización de la administración de los subsidios y beneficios para la ciudadanía otorgados por la alcaldía del municipio, Mi Tierrita. ¿Quién es el, ¿Quiénes son los interesados en este motivador? especialmente el alcalde y en general la alcaldía, teniendo en cuenta las personas con las que eh, Juan se reunió para hacer una mejor redefinición del problema. ¿Qué tipo de motivadores? Es un motivador de impacto social. Lo que queremos hacer es eh, enfocarnos en que esos subsidios tengan una mejor administración para que lleguen de una forma más apropiada, para que se otorguen de una forma mucho más apropiada a la antigua. En la descripción tenemos queremos digitalizar la evaluación, la entrega y los reportes de los diferentes tipos de subsidio que otorga la alcaldía a quienes a la población vulnerable, a los agricultores y becas de estudiantes mediante la ejecución de un proyecto de administración de subsidios, que es como este gran esta gran solución que estamos proponiendo. La medida del impacto, como dijimos hace un momento, va a estar en términos de los rangos. Entonces, esos rangos puede ser ninguno. Vamos a decir, en este caso, que ninguno es cuando, al finalizar esta solución que ya está implementada o la solución a este problema y ya está implementada, si menos del 5% de los subsidios están automatizados, el impacto en realidad fue ninguno. Si tenemos entre el 5% y el 29% de los subsidios automatizados, el impacto fue bajo. Si tenemos entre el 30 y el 55% de los subsidios automatizados, podemos decir que el impacto fue medio. Y si tenemos entre el 55 a 100% de los subsidios automatizados, decimos que el impacto de esta, eh, de, este, de esta solución que se va a proponer es alto. Aquí es muy importante que definamos unos rangos en, las, en unas medidas razonables. ¿Qué quiere decir esto? A veces vemos eh, fichas de motivadores de negocio donde el impacto alto es 100, no sé, 98 a 100%. Puede ser que esto aplique y sea viable si la entidad ya es madura, si si hay una gran cultura en el aspecto tecnológico, si puedo hacer un proyecto de gestión del cambio, o si sé que la cultura organizacional de la entidad y los interesados y usuarios de esa solución van a apropiar fácilmente eh, lo que se está proponiendo. Pero si no tengo tanto control como en este caso, voy a tener muchas personas de, de, de fuera de mi entidad, de fuera de la alcaldía, a las que voy a tener que empezar a hacer campañas. Eh, de cultura para gestionar el cambio incluso internamente dentro de la entidad para que sepan cómo se van a, a tramitar con este nuevo esquema los subsidios entonces planteémonos unos unas medidas de impacto que sean razonables es decir que si le aporten a la entidad eh, pero que también conozcan o tengan en cuenta cuál es el estado actual en el que me encuentro. ¿sí? Esta alcaldía, por la descripción que tenemos, al menos en la parte de esa gestión de subsidios, lo hace de una forma muy artesanal, todavía muy manual. Entonces, llegar al 100% va a costar, no solo en términos de, de las inversiones en tecnología, sino en esfuerzos y en cambios que vamos a tener que hacer al interior de la, de la entidad y las campañas fuera de ellas. Entonces, por eso la invitación siempre es a pensemos en unas medidas de impacto que sean bastante razonables en, en esos términos de entregarle a la entidad pero que también sean, eh, se puedan alcanzar <coughs> bueno entonces finalmente después de tener como claros esos motivadores de negocio de las diferentes de los diferentes interesados que pues no lo trajimos en el ejemplo para poder avanzar voy a definir o Juan debe definir cuáles son esos criterios de aceptación para que la solución sea exitosa. Veamos que hasta aquí, todo lo que hemos hablado, y ya es mucho trabajo el que Juan ha hecho, todavía no estoy detallando aspectos tecnológicos, me estoy concentrando todavía en definir cuál es el problema que voy a resolver. Entonces, para que esa solución sea exitosa desde la perspectiva del de interesado, rol alcalde es que él pueda administrar los subsidios que otorga de forma automatizada y centralizada, analizar la información y ver en un tablero de control los resultados de la administración de los subsidios, entregar reportes detallados a las entidades nacionales y territoriales que lo soliciten, así como a los diferentes entes de control. El alcalde va a decir, esta solución, si resuelve mis necesidades, si sí, esa solución al final me permite hacer esto, que es parte de lo que Juan conoce según las entrevistas que tuvo con él. Los candidatos de los subsidios. Entonces, para esos interesados, ellos van a pensar esta solución, si resuelve mis problemas o si es exitosa, si pueden conocer los subsidios y beneficios disponibles, registrar una solicitud para esos subsidios y enviar documentación de soporte para esas... Esa, esas solicitudes y tener validaciones automáticas sobre el cumplimiento de requisitos. Ellos se van a sentir, sentir satisfechos con la solución que se proponga siempre y cuando puedan hacer esas tres cosas. Y la ciudadanía en general se va a sentir satisfecha con esa solución si sí, puede tener una, una percepción de transparencia en la gestión de subsidios. ¿Cómo la vamos a lograr? A través de... Que esa ciudadanía pueda ver informes actualizados de la administración de subsidios de forma agregada. ¿Qué quiere decir de forma agregada? Que lo que vamos a presentarle a la ciudadanía van a ser reportes, resúmenes de esa gestión de subsidios, porque por diferentes temas, pero eh, uno de ellos bastante relevante y es por todo lo que tiene que ver con la. Eh, gestión y la privacidad y las políticas y toda la normatividad asociada a protección de datos personales, pues no podemos o no es eh, lo más apropiado estar publicando eh, quiénes, cuándo y a qué beneficios accedieron, sino que lo que voy a poner público es qué tipos de beneficios otorgué. Y a qué tipo de población. Entonces, por ejemplo, en el primer semestre se, del año se otorgaron eh, eh, tantos bonos alimenticios a una población con estas características. Es el tipo de información que el alcalde quiere suministrarle a la ciudadanía para que tenga mejor eh, percepción de todo lo que ha estado haciendo en términos de su gestión de los, de los recursos. Sí. <coughs> Entonces, después de muchas reuniones, Juan ya tiene claro el problema, lo redefinió, eh, sabe cuál es el alcance de ese problema y tiene claro qué interesados y cuáles son las motivaciones de sus interesados va a resolver. Ahora sí, Juan empieza a pensar en las alternativas de solución. Bueno, Juan y su equipo, para esas alternativas de solución, entonces hay una lluvia de ideas. En esas lluvia de ideas usualmente eh, se reúne un equipo de trabajo en el que se listan todas las ideas. <coughs> no se descarta ninguna todavía. Después de que se tiene como ese, ese, ese listado o ese inventario de ideas que podrían aportar a solucionar ese problema se hace una preselección de opciones, entonces se empiezan a descartar alternativas que no sean viables. Eh, en esa preselección de opciones podemos tener en cuenta las restricciones que tengamos como entidad. Entonces, por ejemplo, si sabemos que una de nuestras restricciones es el tiempo, porque esta solución debe estar disponible en seis meses y vemos que hay soluciones que se están planteando y de entrada somos conscientes que esas soluciones van a tomar muchísimo más tiempo eh, entonces es parte de lo que se descarta sí esa preselección de opciones también se hace con el equipo esa preselección de opciones al final lo que me debería dar como resultado son unas tres o cuatro opciones realistas para hacer el análisis de las alternativas de solución ya vamos a ver cómo están planteadas las, alter, las alternativas de solución, que son en términos de qué cosas podríamos hacer para solucionar ese problema. Entonces, suponiendo que con, con algo que no tiene que ver con, con tecnología, pero suponiendo que el problema es, hay una persona que tiene sobrepeso, hay muchísimas alternativas eh, para que esa persona pueda lograr el peso adecuado. Entonces se listan esas lluvia de ideas y al final se seleccionan tres o cuatro alternativas que se van a analizar. Cuáles pueden ser en el ejemplo de la persona que tiene sobrepeso y quiere llegar a su peso ideal, puede ser que una alternativa de las que preseleccionó sea eh, cambiar su dieta alimenticia, puede ser que otra alternativa sea eh, eh, tener una rutina de ejercicio guiada para lograr ese peso ideal. Puede ser que otra alternativa sea hacerse algún tipo de cirugía que le ayude a reducir el peso. Puede ser que la alternativa 4 sea una combinación entre dos, por ejemplo, en cambiar su dieta alimenticia e incorporar una rutina de ejercicios. Entonces, en términos de esos es que vamos a proponer las alternativas, y al final debemos tener solo tres o cuatro, porque el análisis de esas alternativas de solución. Eh, pues también nos va a tomar tiempo. Entonces, si tenemos 10 o 20 alternativas para analizar, eso va a hacer que nuestro proceso sea muchísimo más extenso y dispendioso. ¿sí? Para el caso de la alcaldía, con el ejemplo de la gestión de los subsidios, se van a plantear tres alternativas. Tengamos en cuenta cuando estemos planteando las alternativas que hay varias estrategias que se pueden tener en cuenta. Estrategias para el abastecimiento de capacidades. Pueden ser estas cuatro que les estamos mostrando aquí. Entonces, por ejemplo, dijimos que eh, íbamos a atender de forma asistida a la población que no dispone de los recursos, por ejemplo, para acceder a la solución, si va a estar en el portal web. Esa asistencia, supongamos que va a ser eh, a través de <coughs> unas personas que estén eh, recibiendo llamadas para hacer la solicitud o para recibir la solicitud de beneficio del subsidio y hacer ese registro en el sistema. Esos van a ser como el intermediario y va a ser la asistencia que se va a proveer. Esas capacidades yo las puedo proveer en la entidad a través de insourcing, que quiere decir con recursos internos de la entidad. Voy a aprovechar que en esta entidad ya hay un esquema muy grande de atención a la ciudadanía y con esas personas de atención a la ciudadanía sé que tienen la capacidad. Sé que esas personas están en la capacidad de ayudarme a recibir esas llamadas. También lo puedo hacer a través de un outsourcing que quiere decir que voy a contratar a un tercero que se va a encargar de hacer toda esa gestión. Ese tercero se va a encargar de hacer toda la gestión, es decir, ese tercero va a tener unas personas que van a funcionar como una especie de call center y van a recibir las llamadas y hacer el registro en la plataforma que yo se los indique puedo tener una alternativa de co-sourcing, que quiere decir la combinación de, de ambas. Entonces, puede ser que eh, el outsourcing se haga para recibir esas llamadas, pero con personal interno de la entidad hago los procesos de, <coughs> de validación de cumplimiento de los requisitos. Y la última alternativa tiene que ver con acuerdos formales entre dos o más entidades para trabajar juntos. Entonces, puede ser que la alcaldía se dio cuenta que este es un problema, que no solo tiene su alcaldía, sino las demás alcaldías del municipio, y le proponga a eh, la gobernación que trabajen juntos, porque la gobernación puede disponer parte de los recursos eh, para desplegar toda esta estrategia, y el municipio puede servir de... de de piloto, porque ya tiene muy claro cuáles son esas necesidades y esos requerimientos para la solución. Entonces, que trabajen junto en un primer piloto, que la gobernación disponga la plataforma, eh, algunos recursos tecnológicos y que la alcaldía va a disponer, eh, por ejemplo, las, el personal que tiene para la gestión de los subsidios y puedan ir trabajando juntos para lograr hacer una mejor administración de, de estos subsidios. Estas son alternativas que podemos tener en cuenta. También hay alternativas opciones tecnológicas para la arquitectura de solución que vamos a plantear. Esas alternativas tienen que ver con, puedo hacer adquisiciones de producto, puedo hacer mm, software a la medida, puedo tener herramientas de nube, también puedo tener herramientas compuestas. Para el producto, entonces, puedo <coughs> eh, Encontrar que puedo adquirir un producto que ya sea, por ejemplo, un software comercial preconcebido. Esto pasa mucho cuando tenemos un producto que es común para resolver un problema en diferentes entidades y que se puede parametrizar. El nivel de esa personalización es medio. Un ejemplo claro es pensemos en una herramienta para apoyar todo lo que tiene que ver con el esquema de... En enseñanza de aprendizaje virtual en las diferentes entidades educativas. Entonces hay herramientas como Moodle, como Blackboard que vienen ya con eh, como un kit listo para que esas entidades lo instalen y utilicen los módulos que requieran porque más o menos ese problema se resuelve con los mismos componentes tecnológicos en las diferentes entidades. Entonces hay módulos para gestionar estudiantes profesores las diferentes encuentros virtuales eh, una, eh, un, una sección donde se disponen recursos foros y demás hay otros que son software a la medida se tiene que ver con la construcción personalizada de una nueva aplicación o modificación de una existente tiene un nivel de personalización alto pero puede ser un poco más costoso o por lo menos va a ser un poco más demorado en el tiempo mientras que se hace todo el levantamiento de requerimientos y mientras que se construye esa solución. Tenemos alternativas de nube, son servicios predefinidos y estándares, tienen a veces pocas posibilidades de personalización, pero tienen la ventaja de que se paga por lo que se consumen y otra ventaja bastante importante es que son autoescalables, entonces tercerizamos y nos quitamos un poco ese, esa tarea ardua de estar gestionando toda esa infraestructura en nuestras entidades. <coughs> y podemos pensar también en alternativas compuestas que incluyan eh, la combinación de diferentes alternativas. Entonces puedo pensar en adquirir un producto específico y con, eh, como parte de... De la combinación de las soluciones, ese producto específico puede tener un software a la medida que desarrolle uno de los componentes que después entrega o consume información para ese producto. Entonces puede ser que eh, mi producto sea la plataforma virtual de la que hablé hace un momento y que el software a la medida sea un tablero de control de indicadores que me va a mostrar o le va a mostrar al director de santidad Educativa cómo está eh, surgiendo o cómo se están llevando a cabo todas esas clases virtuales y ese software a la medida lo que va a hacer es tomar datos, insumo, que le va a proveer ese producto específico y lo va a personalizar de acuerdo a las necesidades de la entidad. Tenemos entonces, para el ejemplo de la alcaldía, tres alternativas, la plataforma, una plataforma, una alternativa a dos, que va a ser outsourcing y una alternativa a tres, que va a ser ofimática. Estas alternativas surgieron en esa lluvia de ideas. La primera alternativa es, vamos a tener una plataforma que se va a encargar de recoger toda la información de eh, requerimientos de subsidios caracterizar esos diferentes beneficiarios hacer validaciones con las diferentes entidades que se pueda validar la información y entregar unos reportes a través de diferentes mecanismos y también tener un tablero de control asociado a ese reporte es como una gran plataforma que se va a cargar un gran sistema de información que se va a encargar de toda esta gestión de subsidios. vamos a tener una alternativa 2, que es un outsourcing resulta que a alguien se le ocurrió en la lluvia de ideas pensar en que el problema es que no teníamos la suficiente gente haciendo eh, recibiendo las llamadas o recibiendo las solicitudes de beneficios y haciendo las validaciones con las diferentes entidades, así sea de forma manual. Entonces, una de las alternativas fue: pues contratemos un tercero que se encargue de hacer esas actividades. Y la otra alternativa es a través de Ofimática. A alguien se le ocurrió decir: bueno, pero si el problema eh, es de datos, pues porque están todos llevándolos Excel aparte y queremos mostrar datos a la ciudadanía. ¿Por qué no hacemos unas macros en Excel que me permitan integrar esas diferentes listas que manejan todas las personas de la entidad, o sea, todos esos líderes de los diferentes tipos de subsidios? Y después generamos un reporte que lo publicamos en la página web y esa sería una solución para el problema. Las tres alternativas son viables, por eso decimos que son alternativas de solución porque están orientadas a resolver el problema. Y ya vamos a ver que... Eh, podemos ver de cada una de esas alternativas. Entonces, lo primero es que en el equipo de trabajo, de una forma muy objetiva, vamos a estar desplegando cuáles son los aspectos positivos y negativos de esas alternativas y vamos a empezar a especificarlas un poco más de qué presupuesto requiero, cuál es el recurso humano que voy a requerir y cuál va a ser el tiempo de implementación porque puede ser que ese tiempo sea importante en las diferentes entidades para saber si se alcanza por ejemplo a desarrollar en el periodo de ejecución presupuestal que tenemos previsto o si tenemos que buscar alguna otra alternativa entonces para la primera alternativa que es la plataforma vemos que los aspectos positivos es que pues va a ser una plataforma muy robusta que va a dar solución a todos los requerimientos que identificamos también me va a facilitar mucho el control de los datos y soporte porque va a centralizar toda la gestión allí y puedo tener trazabilidad de todo lo que se esté haciendo. Voy a poder interoperar con entidades para validar los requisitos y la entrega de los reportes. Va a tener una alta personalización y va a tener una alta automatización de la gestión. Los aspectos negativos es que vemos que es bastante costosa. Eh, vamos a suponer que el presupuesto que requerimos son 500 millones y eso no estaba previsto en nuestras inversiones de tecnología. Entonces, eh, este es un aspecto negativo para esta solución. El recurso humano requerido... Eh, va a ser un ingeniero para la administración de la plataforma, o sea, cuando eso ya se implemente, y voy a necesitar personal para que me apoye en el call center para hacer esa asistencia eh, a las personas que no van a hacerlo a través de la, de la plataforma que vamos a disponer. Estimamos que el tiempo de implementación de esta solución es de unos seis meses, lo que lo que ya empieza a hacer un factor un poco también en contra. <coughs> La alternativa 2, que es el outsourcing, entonces como aspectos positivos tenemos que va a disminuir mucho la carga operativa de la alcaldía. Seguramente esa disminución de carga operativa va a hacer que puedan eh, ser mucho más eficientes los tiempos para, para poder responder esos, eh, a esos beneficios y otorgar esos beneficios y subsidios a la ciudadanía. Otro aspecto positivo es el costo. Vale, tenemos un presupuesto requerido de 280 millones. Aspectos negativos, vamos a tener una baja automatización de la gestión de subsidios. En general, si se hace una alta automatización, eso va a quedar por fuera de la entidad para la persona o la entidad que haga el outsourcing. No vamos a tener una gran interoperabilidad con las diferentes entidades porque esa validación se va a seguir haciendo de la forma tradicional, la validación de requisitos. Y aquí hay uno muy importante y es. No sé qué tanto estemos como entidad dispuestos a tercerizar eh, el manejo de información confidencial en un tercero, o sea, a dejar toda esa gestión de las personas que van a poder acceder a los subsidios y eh, la entrega un poco o la, o la gestión y, la, y, la, y el registro de los datos de esas solicitudes de subsidios en manos de un tercero. Entonces, este riesgo, si bien no tiene que ver... Con, con tecnología es un riesgo importante para que nosotros consideremos esta alternativa de solución. ¿Qué recurso humano voy a requerir? Bueno, este parece ser fácil, solo voy a requerir adicional el supervisor para la gestión del contrato y el tiempo de implementación es menor, son solamente tres meses teniendo en cuenta más, es como el tiempo en el que vamos a tardar haciendo esa contratación del outsourcing y eh, que suponemos que tarda dos meses y un mes para que... Eh, se entregue la documentación a la entidad que vaya a hacer el outsourcing y empiece a operar. Entonces este vemos que el tiempo es menor, el presupuesto es menor, pero tiene algunos aspectos negativos que también nos dejan eh, pensando un poco. En esta alcaldía, entonces Juan y, el, y su equipo sobre la alternativa de ofimática ven que tienen como aspectos co positivos primero el costo, es muy barato, solo eh, cuesta 50 millones de pesos. Eh, la, el tiempo de implementación también es otro aspecto positivo, es el menor de todos los tiempos, solamente va a tardar dos meses. Como aspectos negativos, vemos la ausencia de control de los datos, la interoperabilidad no se va a hacer como, como se esperaba, va a haber una baja automati automatización de la gestión de subsidios. Y todavía hay muchos procesos manuales para la generación de reportes, lo cual podría en el futuro estar replicando parte de los problemas que tenemos hoy. ¿Qué necesitamos para esta alternativa de solución? Un ingeniero para la generación de macros en Excel y un personal de call center. Ok, entonces esas son las alternativas. Dijimos que el tercer paso, entonces ya tenemos claro es de estas alternativas de solución de cada una de ellas que propone los aspectos positivos y negativos y los otros factores que van a ser importantes para nosotros, en este caso el presupuesto, el recurso humano requerido y el tiempo de implementación. <coughs> Dijimos que el tercer paso era seleccionar esa alternativa de solución y para esa selección de la alternativa vamos a elegir algunos criterios que sean importantes para nosotros. Ejemplos de criterios que son usualmente eh, utilizados en estos ejercicios donde estoy evaluando cuál es la alternativa de solución que quiero para mi entidad. Entonces, tenemos criterios que tienen que ver con factores externos, criterios que tienen que ver con aspectos tecnológicos. Criterios que tienen que ver con aspectos financieros, de percepción de usuarios o de oportunidad. Factores ex externos: ¿qué tanto impacto social voy a tener con una u otra alternativa? La imagen de la entidad, la competitividad, especialmente en entidades privadas, el cumplimiento de la regulación, en aspectos tecnológicos, la velocidad con la que lo puedo implementar. La cobertura, la disponibilidad de la plataforma, la interoperabilidad que me va a proveer esa solución, el nivel de parametrización si es alto o bajo según mis necesidades. En aspectos financieros, el soporte del sponsor, entonces qué tan interesado está el sponsor. En el caso de nuestro ejemplo, eh, eso es un, un, una ventaja para nosotros porque parte de la solicitud proviene del alcalde, entonces puede ser que tengamos un buen soporte de ese sponsor para la gestión o para la generación del proyecto. <coughs> el análisis de costos, el retorno de la inversión qué es lo que estamos esperando recibir y en nuestras entidades públicas lo medimos no, es, no en términos económicos, sino en términos de impacto de beneficio social. La percepción de los usuarios en términos de la facilidad de uso, del, de la utilidad, de qué tanto riesgo puede tener o no utilizar esa solución que vamos a proponer y en términos de oportunidad del tiempo. sí entonces, estos son ejemplos de criterios que usualmente utilizamos cuando vamos a evaluar una alternativa de solución. Eh, para nuestro caso de ejemplo, nosotros dijimos que la vamos a evaluar en términos de estos siete criterios. El impacto social que voy a lograr, la imagen de la alcaldía, porque es parte de lo que identifiqué que se quiere lograr, eh, al menos por parte del de alcalde, la interoperabilidad que voy a tener la parametrización que puedo lograr en esa herramienta, el análisis de los costos y la facilidad de uso por el personal o por los interesados a quienes está orientado. Entonces, lo que hacemos es, cada una de esas alternativas la vamos a evaluar en términos de esos criterios. Eh, vamos a evaluar esos criterios. En el caso de este ejemplo, todos los criterios tienen exactamente el mismo peso ustedes podrían definir un esquema de evaluación diferente. Recordemos que arquitectura de solución es para mi entidad, entonces yo defino los criterios según apliquen a mi entidad y a mi problema. Y podrían también ustedes definir, por ejemplo, es que eh, la oportunidad para nosotros es un, eh, uno de los criterios más relevantes, entonces va a pesar el 30% en esta evaluación de alternativas porque el tiempo es apremiante y por cumplimiento de regulación o por solicitud o por algún tipo de compromiso, tenemos que tener esa solución lo más pronto posible. Es parte de lo que ustedes podrían definir. Entonces, tenemos los criterios, por cada una de las alternativas evaluamos esos criterios y al final lo que tenemos es una puntuación de esas diferentes alternativas. No me voy a detener en todas, pero veamos que... Por ejemplo, hay unas grandes diferencias en términos del criterio de el impacto social. Vemos que la plataforma, la alternativa 1, tiene un impacto social mayor respecto a lo que nos va a ofrecer la alternativa de outsourcing o de ofimática. Igual que la imagen de la de la alcaldía, la plataforma también me provee o esperamos que nos provea una mejor imagen en términos de lo que nos va a proveer el outsourcing o la alternativa de ofimática. Pero en el aspecto de los costos, vemos que la mejor alternativa es la ofimática. Después sigue el outsourcing y después la plataforma, porque también vimos que es la más costosa. ¿sí? Entonces, todos estos criterios, por eso es muy importante que definan bien cuáles van a ser los criterios con los que van a seleccionar la alternativa de solución, me van a decir cuáles son esas mejores alternativas para mí. En este caso, vemos que en términos de puntuación, la mejor alternativa según esos criterios es la plataforma tecnológica. Puede ser que en otra entidad habían evaluado exactamente el mismo problema eh, con unas características y un alcance similar, pero al definir unos criterios diferentes, la alternativa puede ser totalmente eh, diferente. Entonces vemos que nuestra alternativa de solución, en este caso, de ejemplo, es la plataforma tecnológica. Dijimos que el cuarto paso que vamos a seguir es proponer una arquitectura de solución para esa plataforma tecnológica o para esa alternativa de solución seleccionada y vimos en el metamodelo que estamos que eso está asociado a diferentes artefactos de arquitectura ¿cuáles artefactos de arquitectura pueden elegir los que ustedes consideren por ejemplo eh, lo que utilizamos usualmente es un diagrama conceptual de la solución, es como el primer diagrama con el que nos acercamos para dar un entendimiento general de esa solución, de lo que se está planteando allí. Pero ustedes pueden, además de ese, de esa, de ese diagrama conceptual de la arquitectura, complementarlo con otras pistas de arquitectura según se requiera. Si estoy hablando de que eh, la solución que propuse tiene que ver mucho con... Eh, procesos de analítica de datos. Seguramente voy a tener mi diagrama conceptual de la solución, pero voy a tener también algunos catálogos que complementen esa visión que estoy dando. Entonces, puedo tener catálogos de entidades de datos, puedo tener también eh, diagramas de secuencias. Si lo que estoy proponiendo es una solución donde voy a cambiar mucho de los procedimientos, entonces voy a tener diferentes tipos de diagramas que me representan. Eh, cómo están, por ejemplo, los procesos actuales y cómo van a estar los procesos futuros. Entonces, trajimos este inventario de artefactos de TOGAF, que pueden utilizar TOGAF, SAGMAN o el marco de, de su preferencia, donde ustedes eh, de forma libre y gratuita pueden encontrar diferentes formatos para especificar esos artefactos de arquitectura. En la guía de Mintic también van a encontrar diferentes alternativas y diferentes propuestas de los formatos. Vamos a decir para nosotros que este es nuestro diagrama conceptual de la solución en el que estoy representando qué es lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué tengo en este diagrama? Tengo unas zonas, tengo los canales, tengo la interoperabilidad con terceros porque vimos que es algo de lo más relevante para nosotros, el almacenamiento, el sistema de información de gestión de subsidios o la plataforma de gestión de subsidios unos esquemas de soporte y cómo está la entidad. ¿Cómo está la entidad o los procesos de la entidad? Entonces, también vemos que dentro de esas zonas hay diferentes bloques. Que nos van mostrando los diferentes componentos, componentes en términos de esta arquitectura de solución que vamos a tener. Por ejemplo, en los canales tenemos bloques para la interacción con la ciudadanía, la alcaldía. Esos bloques, entonces, están representando en la interacción con la alcaldía, que lo vamos a hacer a través de un portal web, de redes sociales. Y vemos además que cada uno de esos bloques entonces contiene relaciones con otros bloques. Vamos a explicar como en términos generales lo que proponemos en, en esta arquitectura de solución. Lo importante de los diagramas que ustedes utilicen es que le permitan entender a quien vea el diagrama qué es lo que se está proponiendo. Entonces aquí es claro que la interacción con la ciudadanía la vamos a hacer a través de redes sociales y el portal web que esa interacción con los candidatos a beneficios va a ser a través de un portal web y un call center y que a través del portal web se van a exponer información de registro, evaluación de solicitudes, entrega de subsidios y el call center va a funcionar como eh, asistencia o como intermediario para las personas que no accedan directamente al portal web para poder hacer el registro y la consulta de información en ese mismo sistema de información de gestión de subsidios. Vemos también que la alcaldía va a tener un tablero de control en el que va a poder ver información de los datos de análisis agregados de toda la gestión de los subsidios. En el almacenamiento vemos que tenemos esos datos de análisis agregados que también los vamos a estar publicando en el portal web para la ciudadanía, que tenemos datos de análisis de los subsidios que ya son específicos con los beneficios que estoy entregando, que van a servir como todo el soporte para lo que se está gestionando desde esta plataforma del sistema de gestión de subsidios en términos de los registros, la evaluación y la entrega de subsidios. Que tenemos el registro de solicitud del subsidio y que ese registro de solicitud me va a entregar una información que voy a gestionar en términos de los archivos que van a soportar esas diferentes solicitudes, que voy a estar interoperando con terceros que van a ser entidades para validar requisitos eh, a través de web service y archivos. Eh, web service y archivos planos, porque ya sé que esas entidades lo hacen o interoperan de esa manera, y con entidades para entregar reportes que algunos van a hacer en PDF y otros van a hacer a través de archivos planos. Esas consultas entonces van a venir de la parte donde tengo los datos de los análisis de subsidios. También sé que la entidad en términos de procesos, allí intervienen desarrollo social y salud pública con toda su gestión de subsidios, donde parte de lo que van a hacer es el desembolso de los subsidios y ese desembolso de los subsidios es parte de los datos que queremos tener asociados a la entrega de los subsidios, al registro de los datos de análisis de subsidios y voy a tener también una definición de criterios para los subsidios que van a alimentar la evaluación de las solicitudes de los beneficiarios, ¿sí? Y como algunas actividades de soporte, como sabemos que Previamente nos han eh, hecho también o que muchas de las solicitudes llegan por la plataforma de PQRS, entonces también la mapeamos en nuestra solución, <coughs> entendiendo que tenemos unos canales de atención al ciudadano que tienen que integrarse con eh, este sistema de gestión de subsidios o que van a también alimentar estas solicitudes de gestiones de subsidios y tenemos también como parte de soporte el gestión. La gestión de los usuarios para el registro y las consultas en esas diferentes plataformas. Entonces, este diagrama lo que me provee es un entendimiento general, es un diagrama conceptual de esa solución que voy a realizar. Ustedes van a ver diferentes tipos de diagramas de arquitectura de solución. Miren que en este no nos estamos concentrando tanto en los aspectos de infraestructura. <coughs> Eh, estamos teniendo en cuenta el almacenamiento y la gestión de archivos porque es relevante para nosotros. Otros tipos de problemas seguramente se pueden concentrar un poco más en esos, en esos aspectos o en esos otros dominios de la arquitectura. Juan entonces al final de su, de su alternativa de solución va a tener... Unas vistas, este es un ejemplo de la vista, pueden tener otras vistas, por ejemplo, vistas de integración, vistas donde ya se estén describiendo los diferentes canales, las diferentes relaciones entre zonas, por ejemplo, y es muy importante que siempre esa arquitectura de solución tenga una descripción que o una documentación que soporte lo que estamos eh, eh, presentando en los diferentes diagramas. Hay un tip importante que usualmente no tenemos en cuenta y es que la arquitectura de solución o la solución que nosotros estemos planteando va a tener un ciclo de vida. Entonces es importante que nosotros tengamos muy claro que esa arquitectura de solución que se está desarrollando, el ciclo de vida es conceptualización y diseño, que es parte de lo que hemos hecho en este caso ejemplo con Juan, una implementación que lo que se va a hacer posteriormente cuando ya lancemos como el proyecto, allí va a tener un uso en un tiempo determinado, un mantenimiento y unas mejoras según nuevos requerimientos que vayan surgiendo, pero en algún momento va a tenerse que dar de baja. Este dar de baja es importante porque a veces ese dar de baja puede costar, especialmente cuando estamos tratando con eh, diferentes eh, <coughs> dispositivos y a veces no lo tenemos en cuenta en el planteamiento de la arquitectura de solución. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver entonces los principios de arquitectura y el análisis de brechas entre la situación actual y la situación objetivo. Los principios de arquitectura básicamente rigen la implementación de la arquitectura, estableciendo los primeros eh, principios y las guías relacionadas para el diseño y el desarrollo de los sistemas de información. Usualmente esos principios de arquitectura los encontramos en las arquitecturas de referencia. Algunas entidades no tienen superestructura de la arquitectura de referencia, entonces también vamos a ver un poco qué hacer allí. La arquitectura de referencia, veámoslo como una plantilla que tiene una guía donde se establecen lineamientos para cumplir en un determinado proyecto. Lo ideal es que nosotros tengamos las arquitecturas o la arquitectura de referencia muy clara en nuestra entidad. Les voy a mostrar un ejemplo de una arquitectura de referencia, cómo luce una arquitectura de referencia de una entidad. Esta es una arquitectura de referencia para sistemas de información del de, eh, Ministerio de Agricultura. Como dijimos que es una guía para la implementación, entonces vamos a ver, bueno, tienen su, su documentación normal. Vemos que tienen unas políticas generales asociadas a la generación y a la gestión de sus diferentes aplicativos todo lo que tiene que ver con la forma de documentación y lo que debe tener mínimo la documentación de cualquier sistema de información, las tecnologías que están asociadas según todo el esquema y el ambiente tecnológico de esta entidad, la trazabilidad de los sistemas de información, lo mínimo que deben tener en términos de la auditoría, los lineamientos para el desarrollo de aplicaciones, entonces acá vemos que ellos utilizan SharePoint y tienen unos temas específicos de cómo manejar la marca, las herramientas, cómo hacer soluciones en vicio, los estándares. Entonces, vemos cómo hacer el despliegue de una solución en SharePoint. ¿sí? Esta documentación facilita la gobernabilidad el entendimiento y que las nuevas soluciones que se están planteando tengan una consistencia entre ellas. Entonces, así es como luce una arquitectura de solución. Ustedes pueden tener arquitecturas de solución, pueden encontrar diferentes arquitecturas de solución también de acuerdo al problema que quieran res resolver. <coughs> Mintic, en la, los recursos que vamos a compartir con ustedes ahorita, propone una arquitectura de referencia eh, por zonas para servicios de tecnología. Pueden también encontrar arquitecturas de referencia de, por ejemplo, Amazon. Ellos, pues, por supuesto, con los componentes que tienen, pero tienen para Big Data, para analítica, eh, para desplegar eh, arquitecturas eh, de, de solución para um, soluciones de Granjas inteligentes, entonces pueden encontrar diferentes alternativas que pueden utilizar para, para ver cómo desplegar sus diferentes arquitecturas. También pueden encontrar estándares de industria, por ejemplo, nosotros podemos encontrar en todo lo que tiene que ver con nuestro el desarrollo de la política de gobierno digital, ver el formato y los diferentes estándares propuestos para interoperabilidad y demás. <coughs> Este es un ejemplo que no me voy a detener para aprovechar un poquito el tiempo y es, eh, dijimos que los principios de arquitectura, un poco como lo vemos en el ejemplo del eh, banco, del, de la arquitectura de referencia del Ministerio de Agricultura, están eh, asociados, están dentro de la arquitectura de referencia. Puede ser que ustedes no tengan su arquitectura de referencia súper formal y súper documentada. Entonces, esos principios de arquitectura me van a ayudar a tomar decisiones de TI a futuro, porque son los que me dan como esos lineamientos para saber qué voy a hacer, reflejan un consenso entre los diferentes eh, elementos de la empresa, definen reglas y pautas para el uso y despliegue de los recursos de TI, como el que vimos en el ejemplo donde tenemos ahí lineamientos de cómo hacer el despliegue de una solución, cómo es la tecnología o con qué tecnologías voy a des des desarrollar las aplicaciones. Es importante tener en cuenta para desarrollar esos principios, las limitaciones externas que tengamos que tengo hoy en sistemas y tecnología porque pues sí puedo proponer algo súper guau wow para para el futuro pero pues tengo que entender que mi estado actual es uno entonces cómo ir haciendo esa transición y cómo hacer que todo vaya eh, enmarcado y que todo se vaya como armando en ese rompecabezas voy a ver también las tendencias de la industria hacia dónde nos estamos moviendo entonces si nos estamos moviendo hacia nube evaluar ese tipo de alternativas cuáles son los diferentes estándares que están eh, promoviendo la industria informática y la manera en que lo voy a definir es un nombre, una declaración y cuál es la trascendencia de ese principio que estoy elaborando. Es importante en los principios saber que el principio <coughs> no es solamente declararlo, sino que un principio que esté en nuestra arquitectura de referencia o un principio que vaya a guiar esa arquitectura de solución tiene unas implicaciones en términos de lo que va a hacer ese proyecto o esa arquitectura del software, por ejemplo, o esas diferentes definiciones que voy a hacer. Para el caso del ejemplo de la alcaldía, vamos a suponer que Juan retomó de la arquitectura de referencia los principios que va a tener esa arquitectura de solución y hay cuatro eh, aspectos importantes. Entonces, la facilidad de uso, las aplicaciones deben ser fáciles de usar. La tecnología es transparente para los usuarios, por lo que pueden concentrarse en las tareas que tienen en sus manos. Este principio lo que busca es que las aplicaciones sean de fácil apropiación por los diferentes usuarios, pero también implica que en términos de los casos de uso, en términos de las, eh, de las plantillas y de las interfaces de usuario que se van a gestionar, tenemos que asegurarnos de que ese principio se cumple. ¿sí? Otro principio es la independencia tecnológica. Las aplicaciones son independientes de las opciones tecnológicas específicas y por lo tanto pueden operar en una variedad de plataformas tecnológicas. El propósito de ese principio es que las aplicaciones no vayan a estar amarradas a la obsolescencia tecnológica que usualmente tienen las tecnologías. Entonces, por eso hablamos de que sean independientes de la tecnología, de que yo me pueda estar eh, moviendo o migrando mis aplicaciones a otras tecnologías cuando lo requiera y demás. Hay otras dos, eh, la seguridad de los datos y la, y la interoperabilidad. <coughs> Y lo importante aquí es resaltar que esos principios de la arquitectura de referencia, yo tengo que validar que mi arquitectura de solución sí los cumpla. En los recursos que vamos a compartir con ustedes, eh, les vamos a recomendar: hay una sección de TOGAF donde les recomiendan o donde pueden tener como ejemplos de cómo elaborar estos principios de la arquitectura. Y lo más importante de, de esos ejemplos es que también les cuentan un poco cuáles son las implicaciones de cada uno de esos principios en términos de las diferentes eh, alternativas y de lo que va a implicar para cada uno de nosotros hacerlos. Tenemos también un análisis de brecha entre la situación actual y la situación objetivos. En la sesión de la semana pasada, eh, vimos en eh, toda esa generación de mapa de ruta cómo hacer un análisis de brecha en términos de la arquitectura empresarial. Aquí lo vamos a hacer en términos de la arquitectura de solución y es que vamos a crear una matriz de brecha donde vamos a identificar qué de esos eh, bloques, de esos componentes que tengo en la arquitectura de solución deseada voy a mantener, qué voy a eliminar y qué cosas nuevas surgen. ¿sí? Recordemos que lo que vimos en la sesión pasada, las brechas me definen la diferencia entre el estado actual y el estado objetivo puedo tener brechas de diferentes tipos de procesos financieras, eh, de datos, de aplicaciones, de infraestructura tecnológica. En nuestro ejemplo nos vamos a concentrar en brechas de talento humano, de datos y de aplicaciones. También podríamos mapear brechas de procesos, eh, de cambios en este ejemplo de la alcaldía, pero nos vamos a concentrar en esos tres. Entonces, voy a hacer esa matriz en la que voy a ubicar en la arquitectura objetivo, todos los aspectos o componentes de esa arquitectura objetivo, el portal web, la gestión de archivos, el tablero de indicadores, cada uno de esos componentes los ubico. También voy a ubicar en la arquitectura base los componentes que existen actualmente para resolver ese problema. Y en la mitad voy a ir analizando lo que dijimos, qué se mantiene, qué cambia y qué es nuevo. Entonces, recordemos un poco nuestra situación deseada. Estos son todos los componentes de nuestra situación deseada. En el análisis que vamos a hacer, eh, lo vamos a hacer eh, concentrándonos en los aspectos que mencionamos de eh, sistemas de información, datos, los canales. Entonces, en la arquitectura objetivo, digo que tengo portal web el call center, el tablero de control de sistema, el tablero de control que es el que me va a ayudar a comunicarme con la alcaldía. También sé que en almacenamiento tengo gestión de archivos, datos de análisis de subsidios, datos de análisis agregados, que tengo en interoperabilidad archivos planos y web service, que tengo el sistema de gestión de subsidios, que tengo el sistema de gestión de PQRs Sistema de gestión de PQRS y el sistema eh, y la, la, todo el soporte, la gestión de usuarios. Después voy a pintar cuál es la arquitectura actual. Entonces, yo sé que actualmente la forma en que se resuelve el problema es con estos componentes, es a través de un portal web a través de alguna gestión de archivos y a través de todo el canal de atención a usuarios. Sombreamos un poquito aquí estos de la situación eh, futuro como para resaltar un poco lo que no tenemos. Entonces, mapeamos el portal web, el Excel para el registro de los subsidios que actualmente se utiliza, la gestión de archivos, el sistema de PQRS, la gestión de usuarios y empezamos a analizar qué se mantiene y qué es nuevo. Entonces, el portal web se mantiene, pero vamos a tener algunas modificaciones en este portal web porque recordemos que en ese portal web voy a estar también publicando información a la ciudadanía que antes no publicaba. El call center lo busco en la situación actual, es un componente que no tengo, entonces sé que es un componente nuevo. El tablero de control también sé que no está en la arquitectura actual, sé que es un componente nuevo, lo mismo con el sistema de información o con la plataforma para la gestión de subsidios. En la parte de almacenamiento, sé que tengo como nuevos los datos de los análisis de subsidios y los datos agregados que van a surtir de la plataforma de gestión de subsidios. Y aunque ya tengo la gestión de archivos, esa gestión de archivos se va a modificar. En la interoperabilidad, sé que por ahora no estoy interoperando con nada, entonces todos estos dos componentes son nuevos. El sistema de PQRS está incluido, entonces sé que lo voy a mantener. El sistema o la gestión de usuarios está incluido, entonces sé que lo voy a mantener. De la arquitectura actual, entonces ya analicé portal web, el Excel del registro de los subsidios, sé que ya no va a estar en nuestra nueva arquitectura de solución. Si vemos la situación deseada, no tengo ese tipo de, de registros de, del Excel, entonces sé que es uno de los componentes que voy a eliminar. Eliminar no significa que simplemente lo deje de utilizar y ya, sino que seguramente en esa arquitectura de solución del futuro no lo voy a utilizar, pero sé que los registros que tengo hoy en, el, eh, en este Excel van a ser insumo. Para, por ejemplo, migrar información a esos datos de almacenamiento. En recursos y conclusiones para aprovechar estos últimos minutos que nos quedan, entonces tienen eh, tres recomendaciones específicas que son la guía de arquitecturas de soluciones tecnológicas de Mintic, eh, los artefactos y principios que pueden recuperar del framework de arquitectura empresarial TOGAF, y las arquitecturas de referencia que pueden utilizar parte de las que se han compartido en Mintic, por ejemplo, para interoperabilidad entre las diferentes entidades del Estado y también pueden utilizar arquitecturas de referencia para problemas específicos, por ejemplo, Big Data, analítica o lo que ustedes requieran de acuerdo al problema que van a resolver. Creo que nos queda poco tiempo para las preguntas. Voy a pedirle a, a las personas que están moderando si podemos tener eh, tiempo para resolver algunas dos o tres inquietudes en estos últimos minutos. Sí, Mónica, precisamente tenemos acá unas tres preguntas eh, bastante cortas, las más rápidas para que nos puedas ayudar. La primera nos menciona eh, el motivador, ¿podría ser el objetivo del proyecto o de la solución? Sí, el motivador podría ser... Eh, el, el, eh, el motivador podría ser el objetivo del proyecto de la solución. Si tengo varios motivadores, entonces lo que puedo hacer es generar un objetivo eh, muchísimo más específico y los motivadores pueden ser parte de esos objetivos específicos que voy a resolver con ese proyecto. Gracias, Mónica. El siguiente sería, ¿podrías aclarar el concepto de arquitectura de referencia? Ok, listo. Entonces, la arquitectura de referencia es una arquitectura genérica, es como una especie de plantilla que se diseña para que cualquier arquitectura de solución que se vaya a desarrollar tenga en cuenta unos lineamientos generales que están especificados en esa arquitectura de referencia. En el ejemplo que vimos... Creo que alcanzo tal vez a mostrarles el de AWS. En el ejemplo que vimos de eh, la arquitectura de referencia del Ministerio de Agricultura, ellos lo que hacen es que especifican para sus sistemas de información en qué tecnología van a poder trabajar, eh, cómo hacer las diferentes integraciones con SharePoint. Y, me confirman por favor si están viendo la arquitectura de referencia que estoy compartiendo de Amazon. Un documento Creo que no. PDF. Todavía. Tal vez ahí. Sí. sí. Okay. Estamos viendo Listo. tu foto. Mi ya, foto. Ya, ok. Entonces, en ese en esa arquitectura de referencia, eh, lo que tenemos son como todos los lineamientos. Muy generales que van a aplicar para cualquier sistema de información. Entonces, ellos ya saben cómo debe ser la, el despliegue de aplicaciones en SharePoint, cómo deben ser las pruebas, lo mínimo que va a tener cualquier sistema de información en términos de la documentación, cuáles son esos principios, lo más importante y lo que siempre tienen que tener cualquier sistema de información que se va a desarrollar. Entonces, ellos hablaban de auditorías de una trazabilidad, de seguridad de los datos en términos específicos sobre 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 qué y sobre los mecanismos para hacer esa seguridad. Esta arquitectura de referencia que les estoy mostrando aquí es de Amazon, por supuesto, ellos trabajan con los componentes que ellos proponen y en esta arquitectura de referencia lo que ellos dicen es, mire, si usted quiere hacer algo como una granja inteligente de lo, de no, todos nuestros recursos tecnológicos usted podría utilizar estos componentes que se van a relacionar de esta manera. Como esta es una arquitectura de referencia libre para cualquiera, entonces puede ser que alguien quiera implementar una parte de ella. En las arquitecturas de referencia que tenemos en nuestras entidades, definimos específicamente todos sus lineamientos y guías. Es como el, el deber ser que vamos a tener allí documentado para que cualquier aplicación que llegue se... Eh, Integre bien con todo nuestro ambiente tecnológico. Gracias, Mónica. Y la última pregunta, que bueno, ya como tal vez como una conclusión general eh, de, de toda la charla, porque nos, nos has enseñado mucho de cómo debemos hacer este tipo de arquitecturas. Si nos preguntan desde el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, eh, ¿cómo podemos definir una arquitectura? que se requiera para la entidad. Una arquitectura que se requiera para la entidad en términos de, nos, de, la, de, la, solución. de la solución. Sí, okay. y de la solución. ¿Y ¿Cómo okay. definirla de pronto? Debe ser un poco más enfocada esta pregunta. ¿Cómo definir la arquitectura de solución según la entidad? Entonces, pues lo primero es eh, preguntarnos o tener muy claro el problema que vamos a resolver. Lo segundo es pensar si tenemos o no una arquitectura de referencia. Si tenemos una arquitectura de referencia, entonces parte de lo que vamos a hacer es mirar esa arquitectura de referencia para que lo que estamos proponiendo en la solución eh, sea consistente con la propuesta de arquitectura de referencia. Tener muy claro los principios. Y muy, muy importante, tener claridad sobre cuáles son las restricciones de nuestra arquitectura de solución. En el caso de ejemplo que mostramos, ellos no tenían una gran restricción presupuestal. Puede ser que en las entidades donde ustedes están analizando una arquitectura de solución específica, ese sea un factor relevante a tener en cuenta. Entonces, de allí también van a surgir diferentes, diferentes alternativas de solución. Otro aspecto que pueden tener en cuenta es eh, sobre las tendencias tecnológicas. Eh, para toda esa lluvia de ideas de la las diferentes alternativas de solución, cuáles eh, ¿cuál son esas tendencias o cómo lo han resuelto otros y ese es un buen punto de partida también para lo que vamos a proponer en nuestras diferentes arquitecturas de solución. Esas serían todas las preguntas, Mónica. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Les compartimos, como siempre, la invitación a escribirnos todas las dudas que tengan al correo de arquitectura ut transformación digital. Y muchas gracias por el espacio y por conectarse con nosotros para esta sesión de arquitectura para todos. Hasta la próxima semana que nos veamos con, con el siguiente tema. Muchas gracias.